Son las 7 y 18 minutos de la mañana, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticias La Lupa Araucana. Ya iniciamos nuestra sección La Clave Política, vamos a hablar de política durante este espacio que nos queda debido a que se empezó, como se dice, a agitar la política en el departamento de Arauca. Hay muchos candidatos, también habíamos hace rato hablado sobre una circular de la Procuraduría sobre que algunos candidatos en todo el territorio, hay 660 candidatos inhabilitados en todo el territorio, lo que dice la Procuraduría. No sabemos si en Arauca hay o no hay, pero la idea, como yo siempre he dicho, hay candidatos por montón, porque la verdad, el día viernes no alcancé a leer toda la lista del Consejo solo en el municipio de Arauca. Y voy a leer, antes de entrar con nuestra invitada en el día de hoy, voy a leer el del partido Colombia Renaciente, que me estaban diciendo, ay, usted no nos ha leído a nosotros. Pues esta la integra el Manuel Hurtado Mosquera, quien es actualmente concejal de Arauca. Está Briay Carreño Castellanos, Gilda Melisa Montilla Mafilito, Diana Patricia Alvis Brito, Milton Ruiz Pulido, William Espinosa Braga, el popular Me Too, Juan José Yustre, Héctor Ramón Matus Torre. Héctor Ramón es familiar de los Matus, fue secretario de Hacienda cuando Alfredo Colmenares Chía. Nórida Castro Martínez, Diana Patricia Macías Ariza, Jairo Robles Ascanio, Edier Elías Cisneros Madrid y Zulma Yadira Lemus Bigot. Esta es la lista del partido. El partido Colombia Renaciente, también tenemos la del Partido Conservador Colombiano, que a pesar que lucharon el Partido Conservador a la Asamblea Departamental, lucharon con esta lista, pero fue imposible sostenerla porque a última hora le renunció la última mujer y se cayó por la cuota de género. El Partido Conservador está integrado de la siguiente manera: Ludi, Yasneuri, Colina Flores, Carlos Alfonso Mora Camargo, Raúl Alfonso Cisneros Parra, Ali Juliana Castañeda Garrido, Javier Fabián Ramírez Rincón, Mario Alfonso Useche Torres, creo que este Mario es de los escoltas, Cecilia Aldana Alcala, Álvaro Arbey García Loyo, este Álvaro fue ya concejal del municipio de Arauca, familia de don Vicente Loyo, Sergio Andrés Arango Díaz, Juliana Lisbé Ariza Vargas, Fanny Yamile Rojas Carvajal, Adner Rubiel Vargas Sandoval, Germán Felipe Mesa Hernández y Wilson Prada Reyes. Esa es la lista del Partido Conservador. Pues a las 7 de la mañana y 21 minutos ya está aquí en nuestra mesa de trabajo la candidata a la alcaldía del municipio de Arauca, Eliana Galeano, por el Partido Liberal Colombiano, coavalada por el Partido de la U y también el Partido Conservador. Doctora Eliana, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación en este espacio que lo hemos llamado La Clave Política, para conocer propuestas de los candidatos. Hoy está usted aquí conmigo, pues vamos a hablar un poco de Eliana, vamos a hablar de su proyecto político y dar a conocer su propuesta para el municipio de Arauca, y que este 29 de octubre pues la comunidad escoja la mejor propuesta y Arauca salga, como dice, de ese atolladero. Doctora Eliana, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Carlos, buenos días, Leo, y a todos los seguidores de La Lupa que nos están mirando en la mañana de hoy. Bueno, Eliana, tenemos que empezar. ¿Quién es Eliana Galeano para muchas personas de pronto que no se acuerdan de Eliana Galeano? Bueno, Carlos, yo soy una mujer araucana que toda mi vida la he hecho aquí en Arauca. Aquí nací, aquí me crié, aquí estudié, aquí me hice también madre, pero también me tocó emprender como mujer cabeza de familia. También, Carlos, fui concejal del municipio de Arauca. Sí, recuerdo. Sí, en una época tan difícil, tan golpeada, pero como he sido una mujer terca que toda la vida me ha gustado en el tema de emprender y de avanzar, también fui presidenta del consejo en esa época, Carlos, que fue una época tan golpeada, tan marcada por la violencia, que inclusive le quitaron la vida en esa época a un concejal, a mi amigo, a mi compadre del alma, Pablo Antonio Gutiérrez,
Y fue una época donde yo veo que parece que el tiempo se hubiese detenido, Carlos. Fue hace 23 años donde nosotros en esa época dejamos varios proyectos para el municipio de Arauca. Me gustaría que mencionáramos unos para decir, hombre, yo creo que en Arauca tenemos que darle continuidad a los proyectos sin mirar el color político o quién lo haga. Yo como hija de carnicero, pues que me llena de orgullo todavía poder decir que tengo a mi papá y que le he aprendido algo tan valioso como lo es los principios y valores que se adquieren es en la familia, Carlos, y no en la academia. Y es el tema de servir y tener palabra y seriedad cuando uno se compromete. En esa época, Carlos, nosotros dejamos el frigomatadero y a hoy no hemos puesto ni siquiera a funcionar como debe funcionar el frigomatadero. Era para que estuviéramos exportando. Adicional a ello, dejamos el parque ecológico que está ahí en la Comuna 3, diagonal al Alcaraván, y era para que ese pulmón, era para que tuviera, mejor dicho, un parque con una zona de esparcimiento y todo esto. ¿En qué se ha convertido? ¿En un foco de qué? De drogadicción, ¿sí? También adicional a ello dejamos la Plaza de Mercado de la Unión. Y a hoy, después de 23 años, Carlos, yo me pregunto dónde está el seguimiento de los concejales, de los diputados, de las administraciones, hombre, que no han puesto a operar estos proyectos. Y pensando también en el turismo, en esa época compramos los predios del malecón ecoturístico. ¿Y qué pasó? Una administración simplemente lo que hizo fue dejar invadir ese espacio, y era para que tuviéramos un malecón bonito, un malecón turístico, donde pudiéramos salir a pasear con nuestros hijos, a llevar a nuestras mascotas. Y sabe que es una de las cosas que quedan, digámoslo así medianamente, el Paseo Gaona, y eso porque es un sendero peatonal, y si no, pues no se le hubiese dado funcionamiento. Y para cerrar, también dejamos la planta de residuos sólidos, Carlos, que era para que tuviéramos una empresa como la tiene Saravena, ECAS, y de qué se convirtió. Entonces mejor la desvalijamos, y bueno, lo único bueno de la planta de tratamiento, lo que ahí funciona es Villaluz. Pero bueno, Carlos, saliendo de ahí, ¿sí?, me di a la tarea y me dijeron, Eiana, usted no puede seguir aspirando por cuestiones de seguridad. Y como soy una mujer terca, me postulé y llegué como siendo delegada del Ministerio de Vivienda para el Departamento de Arauca. Carlos, porque yo sí sé que es dormir 5 personas en una habitación y tener que guardar la estufa para que no se la roben y bajar los pies en esta época y estar inundados y irnos para el Colegio Santa Teresita, ¿sí? Pero como en esa época no habían redes sociales, no había televisión, pues era magnífico. Y ahí es donde uno debe aprovechar las oportunidades que se le presenten. Ah, pero como también soy terca, me dijeron, Eiana, le vamos a dar la oportunidad para que por 6 meses esté como directora de la Caja de Compensación. Y 6 meses se convirtieron en 16 años y 4 meses. 16 años y 4 meses que Dios me permitió poder consolidar un excelente equipo de trabajo, que es lo que estamos haciendo en este momento, consolidando un excelente equipo para gerenciar Arauca. Y como le dije, soy una mujer terca, me dijeron trabaje única y exclusivamente por los afiliados. Y me dediqué a trabajar también por la población no afiliada a la Caja de Compensación, porque soy una persona que tengo claro el municipio, tengo claro que si yo tengo una capacidad instalada, la puedo poner al servicio de la ciudadanía. Y tengo claro que lo público y lo privado tiene que ir de la mano, Carlos, porque es la única forma de poder articular y dinamizar la economía. Muestra de eso, veníamos administrando la piscina con olas, ¿sí? Y llegó una administración y nos la quitaron. Nos la quitaron porque estábamos generando empleo, dinamizando la economía, promocionando el turismo. Pero como soy terca, pues me dediqué y construimos nuestro propio centro recreacional, los Araguatos Centro Recreacional. Antes de renunciar, dejé firmada la segunda etapa del centro recreacional, donde en este momento se están construyendo los toboganes, la piscina de niños, la zona de ingreso. ¿Y sabe qué le pedí a la administración municipal y departamental, Carlos? Que nos pavimentaran el pedacito de vía, la muela, para que pudiéramos poder tener un ingreso agradable para los afiliados y no afiliados que asistieran. Pero como soy una mujer terca también, me dediqué a trabajar por la niñez. Y muestra de eso, gestioné 3 CDI para el departamento de Arauca, 1 en Tame, 2 en Arauca. Políticamente nos quitaron 2,
pero dejamos amarrado, se pudo consolidar y hacer un convenio a 20 años y de ahí en el CDI que queda diagonal al Colegio General Santander se atienden 380 niños y niñas que no son afiliados a la caja de compensación y se le hace una atención, ¿sí?, en alianza con el ICBF y la caja de compensación. Pero como también soy terca y escuchando, diciendo, mire, Iana, esto, no tenemos oportunidades del sector hidrocarburo, traen gente de afuera, no contratan la gente de Arauca, nos dimos a la tarea y jalonamos la agencia de gestión y colocación de empleo para Arauca. Y muchos dicen, sí, pero yo me postulo y llevo un año, 7 meses, 4 meses y no me sale empleo, pero el indicador más bajo fue el del año pasado y fueron 5.300 personas que consiguieron empleo a través de la agencia de empleo. Pero también, como soy terca, escuchaba y decían, Eian, ahora cumplo el perfil, pero ¿cómo le parece que me piden experiencia? Y si no me dan trabajo, pues ¿cómo carajo adquiero experiencia? Claro, eso es positivo. Me di a la tarea y gestionamos a nivel nacional 2 proyectos, 40 mil primeros empleos y Estado Joven. Fuimos y se los presentamos a la alcaldía, a la gobernación, y adivine qué, aplicaron lo mínimo, porque como eso no le genera rentabilidad, pero sí una rentabilidad social, que es la que me mueve a mí como araucana. Y como soy terca también, Carlos, me dediqué también a gestionar proyectos de vivienda a nivel nacional, departamental, a través de la cooperación internacional y de los recursos de la caja, y son más de 5.300 familias que Iana Galeano le ha aportado una vivienda digna, y eso se hace en equipo. Construir vivienda no es fácil, y aquí todos los que me están escuchando saben, tanto el déficit cualitativo y cuantitativo que tiene el municipio de Arauca, y ese ha sido una de las gestiones que me han dado palo, pero sabe que me llena de satisfacción en este momento, ir yo a cada uno de los barrios, ir y que me digan, gracias, Eiana, gracias a su gestión, yo tengo mi mejoramiento. Gracias a su gestión, yo tenía mi lote y me construyeron mi vivienda. Gracias a su gestión, yo tengo un apartamento. Muchos dicen, claro, esos son una caja de fósforos, no tuvieron en cuenta la cultura. Yo me pregunto y le digo a la gente, ¿cuántos no quisieran tener una caja de fósforo de esa para tener una vivienda digna? No, y la cuestión de las viviendas es que ya viene reglamentada por el Ministerio de Vivienda. Exactamente. Esto se lo menciono para decir que tenemos que trabajar en equipo. Es la única forma de poder organizar Arauca. Y eso, cuando uno entiende la dinámica de la gestión, pero no solamente hablando, no solamente criticando, sino con gestiones y articulaciones. Hombre, y estando en la caja de compensación dije, yo creo que ya debo de dar un paso al costado porque me duele mi Arauca. Y por eso tomé la decisión de renunciar a la caja de compensación y de poner a consideración mi experiencia, mi hoja de vida para gerenciar Arauca. Carlos, Arauca está más desordenada que nunca. Y yo quiero que así como el 55% del censo electoral somos mujeres, yo creo que es el momento al que los caballeros le den la oportunidad a una mujer que organice el municipio. Y organizarlo no es solamente hablando, es porque ya tiene la experiencia, porque lo he hecho, porque estoy capacitada para organizar y administrar nuestro municipio de Arauca. Bueno, eso le iba a decir yo sobre las mujeres. De los 13 candidatos, usted es la única mujer que se ha medido a esta contienda electoral. Más adelante vamos a preguntarle por esos candidatos qué opinan sobre los diferentes candidatos, porque es la primera vez en la historia de que recuerdo yo que estoy ejerciendo el periodismo en Arauca, se inscriben tantos candidatos a una alcaldía. Bueno, Eiana, hay varios temas, como dice usted, que están en desorden en Arauca. ¿Qué tiene usted en su programa de gobierno? Un ejemplo, en materia de seguridad, que todo el mundo está pidiendo seguridad, que en las calles el raponeo, que le roban el celular, que le roban el bolso, que a las mujeres van en motocicleta, le jalan el bolso, las tumban y las roban. ¿Qué tiene usted en su programa de gobierno para Arauca en materia de seguridad? Sí, pero en materia de seguridad, yo creo que lo primero para poder generar seguridad y haber seguridad en nuestro municipio, tenemos que organizarnos. Y en este momento ni siquiera tenemos actualizado el PBOT,
¿Qué es el PBOT? El Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el que nos define a nosotros, ¿sí? Hasta dónde va la zona de expansión, la zona comercial, zona residencial. Y también, una vez nosotros nos organicemos, planifiquemos bien el territorio, pues en esa medida nosotros nos vamos a organizar y vamos a generar espacios amigables. Carlos, mire, Arauca es la única capital del país que no tiene Secretaría de Movilidad. Y la Secretaría de Movilidad no es solamente para que ejercer policivamente. La Secretaría de Movilidad la vamos a crear en nuestra administración. Hay que hacer, sí, verificar, sí, cómo va a ser la financiación, pero es la única capital. Y es función del alcalde garantizar, sí, el tema de la seguridad en este aspecto. Pero si nosotros creamos la Secretaría de Movilidad, no vamos a estar persiguiéndolo policivamente. La Secretaría de Movilidad es ¿para qué? Para ejercer cultura ciudadana. Si ejerce cultura ciudadana, en esa medida nosotros también vamos a trabajar de la mano para poder generar seguridad. Hay que invitar no solamente a la fuerza pública, hay que involucrarnos todos, los comerciantes, la ciudadanía, y en la medida que todos nos organicemos y culturalmente y con proyectos de acompañamiento, la vamos a conseguir. Aquí el tema no es policivo, aquí el tema no es de atacar, cultura. Aquí es cultura ciudadana, pero tiene que partir de la primera autoridad. Que ¿quién es la primera de autoridad del municipio? El alcalde. ¿Quién es el jefe de la policía? El alcalde. Y si trabajamos de la mano las entidades y trabajamos de la mano con el comerciante, con la mujer cabeza de familia, con la academia, entonces en esa medida nosotros vamos a generar ese candado y esa seguridad que aclaman no solamente los comerciantes, la aclaman los vecinos. Ya ahora no nos podemos sentar al frente de nuestras casas como lo hacíamos antiguamente, pero eso se hace en acompañamiento y generando una política pública, pero que realmente la administración esté ahí presente, acompañando los procesos. Bueno, usted me adelantó y le tenía más adelante lo de la Secretaría de Tránsito. O sea, tenemos entendido que la Secretaría de Tránsito la dejó Benjamín Socadahuí creada. O sea, ¿usted entraría a revisar a ver qué hay, qué quedó, o renovaría nuevamente la Secretaría? Porque eso es lo que tenemos entendido, Diana. Sí, claro, claro, Carlos. Lo primero que llegamos es a verificar, y vamos a crear la Secretaría de Movilidad, como le decía inicialmente. Arauca es la única capital del país que no la tiene. Y además, la seguridad, la movilidad es función de la administración, ¿sí?, del alcalde. Entonces no le podemos dejar una función, una competencia a un particular para que ejerza realmente lo que tiene que ejercer la administración municipal. Son las 7 de la mañana, 36 minutos. Estamos hablando con la candidata del Partido Liberal Colombiano, Diana Galeano. Diana, Arauca ha tenido siempre otro problemita, es en materia de salud, porque los puestos de salud del municipio prácticamente funcionan en horas de oficina. Y nosotros hablamos con la directora del hospital hace ya varios meses, y es que todos se lo están achacando al Hospital San Vicente, un dolor de cabeza al Hospital San Vicente, la urgencia se congestiona. ¿Cómo va a ser en su programa de gobierno o cómo poner a funcionar la salud del municipio de Arauca y sobre todo la S. Jaime Alvarado y Castilla? Bueno, así como se está proponiendo la reforma, el papel importante que va a jugar el municipio de Arauca, ¿sí?, a través de la S, a través de los puestos de salud, porque si vamos a hablar del hospital, es competencia del departamento, pero estrictamente hay que llegar a hacer una revisión, porque la S. Jaime Alvarado y Castilla, que vea, que esa la creamos cuando fui concejal. Sí. O sea que yo creo que nosotros sí teníamos claro la visión de desarrollo que necesita el municipio de Arauca. Vamos a llegar a revisar, porque es que la S hay más funcionarios, hay que revisar esa nómina, y lo que deben de haber son más médicos para poder hacer la atención. Hay que entrar a revisar, y como le digo, si yo tengo la experiencia en gerenciar, lo primero que vamos a llegar es a verificar, ¿sí?, esa carga administrativa y sopesar también con los que realmente deben estar prestando el servicio, que son los médicos, las enfermeras, los laboratorios, y en eso estamos trabajando y vamos a trabajar en nuestra administración, Carlos. Yo recuerdo, usted fue concejal, fue cuando el periodo de Jorge Cedeño, alcalde, ¿no? En el periodo del médico Cedeño, y fue, desde esa época el Partido Liberal no tiene alcalde, no tiene gobernador.
después de 23 años, y vea usted, Carlos, después de 23 años, nuevamente el Partido Liberal me da ese voto de confianza para ser la alcaldesa que organice el municipio, que administre el municipio. Entonces, yo creo que el tiempo de Dios es extremadamente perfecto, Carlos. Sí, señor. 7:38. Eliana, otro chicharrón que va a encontrar usted como alcaldesa es la empresa de servicios públicos Arauca en Serpa. ¿Qué se va a hacer con esta empresa? Se dice que está prácticamente quebrada, otros dicen que no, el gobierno municipal les invierta, le invierta los recursos. ¿Qué va a hacer con esta empresa? Bueno, yo creo que esa es la mejor empresa que tenemos y, como le digo, como administradora, con la experiencia que tengo, lo que hay que llegar es hacer un proceso de reingeniería, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que si Carlos, si tú tienes aquí el canal, tiene 10 pesos, pues no se va a gastar 15. Pero también hay que mirar a ver la función que debe estar prestando la empresa de servicios públicos de Arauca, en Serpa. Entonces hay que mirar a ver, son tres competencias que en este momento tiene, ¿no? El alumbrado público, hay que hacer una revisión, hombre, si lo está prestando, si está prestando un buen servicio a través de la tercerización que se está dando, pues vamos a llegar a qué, a fortalecerlo, no vamos a llegar a criticar. Porque en nuestra administración vamos a llegar a fortalecer y a poner a operar lo que está, porque eso hace un gerente, no llegar a criticar, sino a poner en funcionamiento. También hay que mirar a ver cómo se está prestando el servicio de aseo. Yo voy por las calles y me dicen, hombre, Yana, Arauca está más sucia que nunca, Carlos. Y tres empresas. Sí, y hay tres empresas de aseo. ¿Usted cree, Carlos, que el problema son las tres empresas de aseo? Yo te pregunto. No. ¿Cierto que no? El problema no son las tres empresas de aseo. Entonces, ¿cuál es el problema? Uno, le dicen, sí, cultura ciudadana, pero si es que yo soy gerente, soy la primera autoridad del municipio y debo garantizar un municipio limpio, organizado, pues, hombre, si la empresa 1, 2 o 3 no me está cumpliendo la 1, pues simplemente le liquido y le doy para que preste el servicio a la 2 que lo está haciendo bien, y si lo está haciendo bien, pues me va a generar empleo. Esta es una forma de poder trabajar. Ojalá se crearan dos más para que cada comuna tuviera su empresa, pero aquí es estrictamente de sentido de pertenencia, de cultura ciudadana y de gerencia. Aquí vamos a llegar a gerenciar el municipio de Arauca. Son las 7:40. Esta pregunta tengo que hacérsela, Eliana, porque usted dice que usted ha ayudado a generar mucho empleo durante su carrera. Arauca ha ocupado los primeros lugares en desempleo, tanto el departamento como Arauca Capital. Claro, yo les decía a muchas personas en una capacitación en Bogotá que trataron el tema de desempleo, es que a veces Arauca la miden como una gran ciudad, como un ejemplo, como Bucaramanga o Cúcuta, y Arauca pues prácticamente no está al nivel de ellos. Arauca solo genera empleo, yo siempre he dicho, la mamá alcaldía y papá gobernación y los entes descentralizados. ¿Qué se va a hacer en su administración para generar un poco de empleo en el municipio de Arauca? Aunque no es nada fácil, pero nada imposible, ¿no? No, así es. Yo me le mencionaba inicialmente que me da tristeza decir, hombre, cómo Arauca no tiene actualizado el PBOT desde el 2015 que fue aprobado. En esta actualidad me sorprende, Carlos, decir que por lo menos La Granja, el barrio La Granja, ni siquiera está incluido en el PBOT. Entonces ahí es donde yo digo, ¿dónde está el seguimiento de los concejales que en este momento están diciendo que vea que quieren aspirar? ¿Dónde está el seguimiento de los diputados? Ni siquiera tenemos el ordenamiento territorial. Tenemos que organizarnos. En la medida que nosotros nos organicemos y definamos bien, ¿sí?, dónde tenemos que hacer las inversiones y generamos seguridad, pues viene una gestión. Y en eso sí les digo, preparada sí estoy para gerenciar este municipio, y soy una persona que sé trabajar en equipo, y eso lo vamos a hacer de la mano, ¿con quién? Invitando al senador, invitando a los representantes, ¿sí?, invitando a todos y cada uno de los presidentes de junta para que acompañen el proceso, y en la medida que nosotros estemos organizados, pues va a haber inversión. Y si va a haber inversión, Carlos, pues va a haber empleo. Y si va a haber empleo, pues vamos a humanizar todo. Usted lo acaba de decir. No puede ser que solamente la alcaldía y la gobernación y los institutos descentralizados y la caja de compensación sean los que generen empleo. Pero aquí hay una política pública que la han aprobado, una política pública de empleo, pero en los papeles. En los papeles muy bonito. Criticar es tan fácil.
Pero ¿cómo podemos garantizar? En nuestra administración tenemos que convertirnos así como son los paisas, son regionalistas. Aquí los araucanos tenemos que unirnos. Aquí no podemos seguir a ver si usted como araucano o Leo va y busca trabajo en Tame, en Arauquita, en Saravena, en Tame, a ver si como araucano se lo van a dar. Yo creo que el primer llamado que tenemos que hacer nosotros es a darle operatividad, identidad y también a ser un poco regionalista. ¿Sí? Entonces, en nuestra administración hay que garantizar que a través de los procesos, de los proyectos que se den en la administración, pues vamos a garantizar que se contrate la mano de obra araucana. ¿Sí? Entonces, esta es una forma. También hay que incentivar al empresario, que en este momento es el que está generando empleo. Pero también hay que hacerle un control y una articulación a esa política pública que está realmente en el papel para poner en marcha. No es fácil, no es fácil, pero que si nos organizamos todos, trabajamos de la mano, sin color político, sin criticar, sino más bien proponiendo, vamos a sacar adelante Arauca. Mire, yo me pregunto, y hablaba con el gremio transportadores, y me decían unos, Diana, venga, yo tengo mi volqueta, tengo mi camioneta, y yo no puedo pasar de la Antioqueña para allá, porque no me permiten, pero aquí sí vienen todos los vehículos, las volquetas, las camionetas, los taxis, y llegan y nos hacen el deterioro de la malla vial, y nosotros los araucanos nos dedicamos solamente a criticar. Yo creo que aquí hay un llamado también que hay que hacer a la unidad, ¿sí? A que todos tenemos que, para que Arauca cambie, tenemos que unirnos todos. Esa es la única forma de que nosotros podamos generar esa sinergia y poder contratar esa mano de obra calificada y no calificada que hay en nuestro municipio de Arauca, Carlos. Otro de los temas problemáticos de Arauca, Diana, y que tiene usted en su programa de gobierno, la malla vial deteriorada. Prácticamente, la administración contrata, un ejemplo, aquí la carrera 22 frente a donde estamos, ya va un año y eran 5 meses. En su administración, ¿tiene usted algún tipo de proyecto que vamos a recuperar la malla vial de Arauca? Los taxistas se quejan, dicen que pagan la sobretasa del combustible y que esos recursos a veces no se invierten o se demoran mucho tiempo en invertir. Sí, Carlos, yo cuando le digo que vamos a organizar Arauca, lo primero que hay que hacer es un levantamiento de la malla vial, tanto urbano como rural. Acabas de poner un ejemplo, dice Carlos, yo te digo, un kilómetro de vía más o menos está costando entre 4.800 y 5.600 un kilómetro de vía urbana. ¿Será que nosotros con 5.800 millones alrededor no podemos comprar un banco de maquinaria, sí, y creamos una empresa, sí, y generamos empleo y vamos a hacerle el mantenimiento a todas las vías? Vamos a hacerlo, Carlos, pero esto lo tenemos que hacer con todo. Usted acaba de decir, el impuesto de sobretasa a la gasolina, el municipio está recibiendo alrededor de 382 millones de pesos mensualmente. Y si yo tengo ese ingreso mensual, yo me pregunto dónde están los diputados y los concejales que no le han dicho al pueblo y a todos los transportadores, los taxistas, dónde se está invirtiendo esa plata. Solamente nos dedicamos a construir. Con esos 382 millones de pesos que ingresan de sobretasa a la gasolina, pues vamos a crear nosotros una figura, así como la tiene Arauquita. Arauquita tiene Abimar, se unió y ellos mismos hacen el mantenimiento de las vías, prestan servicios y mantienen desde el distrito 1 al distrito 16 como si fuera una autopista, pero eso se hace uniendo. Nosotros entraremos a revisar la malla vial, tanto urbana como rural. Vamos a garantizar el mantenimiento porque hay un recurso que le apunta ¿a qué? Al mantenimiento de la malla vial. Entonces esto es un clamor, pero este clamor es de todos. Y cuando le digo que vamos a llegar a gerenciar, es con experiencia, no improvisando, no pidiendo permisos, porque es que hay muchos que quieren llegar, pero ¿qué experiencia han tenido? ¿Qué han hecho? Se han dedicado solamente a destruir, pero ¿qué hemos construido?
Y en esa forma, si nosotros creamos nuestra propia empresa y vamos a generar empleo, y si generamos y creamos la empresa, pues nos van a pagar impuestos y vamos a poder prestar un buen servicio y garantizar. Pero esto no se hace solo con el impuesto, ¿no? Esto tiene que ir de la mano con el gobierno nacional, con la cooperación internacional, vía obras por impuesto, con el sector hidrocarburos, en alianza y trabajando de la mano con nuestro próximo gobernador, el ingeniero Renzo Martínez, que tiene la experiencia, que ya lo ha hecho, que está comprobada, para poder sacar a Arauca de este olvido y sobre todo también de esa desesperanza que ya tiene, porque verdad, Carlos, voy a las calles, voy a los barrios y me dicen, Eliana, ya estamos cansados de escuchar lo mismo, que cada 4 años nos prometen lo mismo y estamos cansados de ser golpeados y criticados. Son las 7:48 a.m, estamos hablando con Eliana Galeano, candidata a la alcaldía del municipio de Arauca. Eliana, la cultura. O sea, yo he venido criticando ese tema, que es que, o sea, las fiestas de Arauca no pueden seguir haciéndose en una plazoleta de la alcaldía. O sea, hay eventos, hicieron la plazoleta de la Carmentea, abandonada totalmente. El Fórum de los Libertadores se trató de recuperar, se recuperó y está abandonado. Ya dicen que es que allá ya no cabe la gente que asiste a estos eventos en Arauca. También de la Secretaría de Cultura, no sabemos si es secretaría o es instituto, no se sabe nada, no sabemos qué está existiendo. Se perdió totalmente las administraciones desde Benjamín Socadagüí y Edgar Tobar, sin hablar de ellos. ¿Qué va a hacer Eliana Galeano para recuperar la cultura, o va a revisar si se crea la secretaría, o sea, qué se va a hacer con la cultura en el municipio de Arauca? Tú acabas de tocar dos puntos, ¿no? Uno, cuando le digo que vamos a organizar la casa, vamos a revisar los escenarios existentes en este momento, y tiene que estar en manos de quién estos escenarios, en los que tienen la competencia. Yo no creo, Carlos, que si tú te vas a operar los ojos, le va a decir a un ingeniero civil que lo opere, ¿cierto? ¿Cierto que no? Que no es coherente. Y es ahí donde yo digo, hombre, no somos coherentes ni congruentes con lo que estamos nosotros en este momento pasando por Arauca. Entonces revisaremos toda la infraestructura existente y buscaremos el mecanismo y la forma o la figura para que sea operada en los que tienen realmente la competencia. Tú acabas de decir algo, hombre, cultura y turismo depende de la Secretaría de Educación. Va y buscaremos en el proceso de reingeniería, en la revisión que vamos a hacer en la planta de personal de la alcaldía, cómo va a ser la figura, si va a ser la oficina asesora de cultura y turismo. Pero yo también, porque es que aspirar a la alcaldía de Arauca es en alianza también y de la mano con el ingeniero Renzo Martínez, y me decía el ingeniero, Eliana, vamos a crear la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento de Arauca. En la medida que trabajemos articuladamente, pues en esa medida nosotros vamos a poder apalancar. Sí, claro, yo sueño con un espacio bonito donde todos y cada uno de nosotros no nos podamos deleitar solamente el 25 de julio y el 4 de diciembre. ¿Sabe por qué lo dijo, Carlos? Porque yo ya soy abuela, ¿sí? Yo ya no me cocino en cualquier olla picadora, ¿no? Ni con una o dos tareas de leña. ¿Y sabe qué me dice mi nieta? Me dice mi nieta, Nona, el 25 de julio y el 4 de diciembre nos ponemos sombrero y alpargata. ¿Y cómo le parece que ya los niños creen no que están disfrazados? ¡Qué Halloween! Hemos perdido la identidad, la cultura. Y yo sé, porque lo tengo claro, porque si voy a gerenciar este municipio, tengo claro que Arauca ya es pluricultural, ¿sí? Pero también, si le decimos siempre que nos vienen a visitar, bienvenidos a Arauca, la tierra del joropo, entonces no es coherente. Entonces, en eso vamos a llegar a revisar, y en manos de los que tienen que estar y los que tienen la competencia, así va a ser, Carlos. Otro de los temas, hablando de cultura, es el tema de turismo. Usted lo decía, cultura y turismo. Arauca no tiene nada de turismo. Ese malecón que se está desaprovechando. La vez pasada que venían unos periodistas de Caracol, me decían, mira, Barranquilla empezó así, un malecón así, y vea cómo ya transformó Barranquilla ese malecón, que solo iban a la orilla del río a ver el río, ahí en el malecón. ¿Qué se va a hacer para recuperar este malecón que, mejor dicho, se está desaprovechando este malecón
para las personas que llegan a Arauca, para que tengan que ir cuando sea un fin de semana, poder observar, ¿hay algún proyecto o programa que usted tenga para la cultura, perdón, para el turismo en la capital? Usted lo acaba de decir, Carlos, ¿dónde crecen las ciudades? Por el río, ¿cierto? Y si le di inicialmente que en esa época hicimos una intervención, también siendo directora de la Caja, generamos proyectos de alianza con la cooperación internacional, con los comerciantes, para reactivar. Ya nosotros sabemos del estado total que se encuentra en el malecón, pero esto no lo puede hacer solamente la administración. Esto tiene que ser en alianza y en acompañamiento con los comerciantes, con la academia, con la cultura. En la medida que nosotros, en ese plan parcial que tenemos de recuperación del malecón, vamos a hacer varias intervenciones y eso se hace trabajando en equipo. No solamente es responsabilidad de la administración, se van a generar espacios, se van a mejorar espacios. Se va a trabajar de la mano también con el gobierno nacional, porque es que hay muchos recursos. Es que aquí los alcaldes y gobernadores que han pasado se han dedicado, más que todos los alcaldes, a gastar los 2-3 pesos que tiene el municipio, cuando hay un universo de recursos a nivel nacional, a nivel de cooperación internacional. Y también hay que decirle al sector hidrocarburos, hombre, que nos devuelva a nosotros también toda esa compensación que hemos tenido en territorio. Son muchos proyectos que tenemos en nuestro plan, en nuestro programa de gobierno, y que de la mano con cada uno de los comerciantes, de la academia, de los presidentes de junta, de la niñez, de la infancia, la adolescencia, vamos a hacer esa articulación para poner un malecón turístico agradable, que podamos salir a pasear, que podamos llevar nuestras mascotas. Pero también, hablando con el representante a la Cámara, que es de nuestro partido y que tiene una visión clara de lo que necesita el departamento del municipio de Arauca, vamos a construir que un muelle binacional, hombre, que cuando vengan y aprovechar, es que nuestro río es un río binacional, claro. La mejor empresa que tiene el municipio de Arauca se llama el río Arauca. ¿Cuántos no trabajan y dependen del río Arauca? ¿Y cuántos no comemos del río Arauca? Ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde están los diputados? ¿Dónde están los concejales que dicen que le duele Arauca y que quieren organizar? Si nosotros no nos organizamos, pues no va a haber inversión. Y si nosotros no va a haber inversión, pues no hay inversión, porque no hay organización y no hay seguridad. Pero si nosotros como administración, como ciudadano, ¿sí?, nos involucramos todos en poner nuestra Arauca bonita, va a haber inversión. Y si hay inversión, Carlos, hombre, va a haber empleo, ¿cierto? Y si hay empleo, pues vamos a generar una cultura ciudadana de blindaje para poner una Arauca bonita, que esa es la Arauca que IANA quiere darle a todas y cada una de las generaciones, de los araucanos y no araucanos. Ve, Carlos, pero aquí hay un dicho que tenemos, que y ustedes que tienen este canal y que por aquí pasan también muchos de los candidatos y personas que le quieren aportar el desarrollo, es decirle que no podemos seguir repitiendo que araucano come araucano. Aquí es más araucano el que no es de Arauca y quiere esta tierra. Y nosotros los araucanos le hago un llamado a la unidad, al respeto, a la tolerancia. Hombre, a que olvidemos los colores políticos. Yo he sido una mujer que he creído en muchas personas y me han fallado, y aquí estoy. Y si vienen y se sientan conmigo, le digo bienvenido, hombre, saquemos Arauca adelante. Como le dije, yo no tenía necesidad de aspirar, pero es que yo quiero a mi Arauca, quiero a darle a mi Arauca mi experiencia, ¿sí?, mi capacidad, una experiencia comprobada, un trabajo en equipo. Ese es el llamado que estamos haciendo. Si queremos que Arauca cambie, tenemos que sentarnos todos, sin color político, ¿sí?, sin raza, ni sexo, y todos. Y si todos lo hacemos de la mano, independientemente de que quien sea, ¿sí?, o llegue a dirigir los destinos, no tenemos que seguir generando esos odios y decirle a las mujeres, hombre, y a los hombres, hombre, mire, en este momento soy la única candidata, mujer. Y así como dicen que este es el tiempo de las mujeres, pero una mujer con experiencia, una mujer que lo ha comprobado, invitar a estos jóvenes también que están, sí, porque veo, y usted me decía y lo escuchaba inicialmente, que hay ciento y cuánto concejales. Una cantidad. Y qué bueno, es un relevo generacional.
Pero es bueno también revisar que no solamente aspiren porque quieren mirar a ver qué van a hacer, sino que realmente tengan la competencia y la pertinencia para poder apalancar procesos. Y eso es lo que necesitamos en Arauca. Gente comprometida, gente con experiencia, gente que quiera trabajar en equipo para sacar nuestra Arauca adelante. Tú me decías algo, Diana, el canal antes de pandemia eran 4, 5, 6 empleados. A hoy, mire, uno, tenemos a Leo, ¿sí? Entonces uno dice, hombre, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Arauca sí? Pero usted va a Arauquita, va a Saravena, va a Tame, tú miras una Arauquita bonita, organizada, ingresa y lo primero que ves son unos chicos con unos chalecos, crearon la Secretaría de Movilidad, ¿sí? Entonces ya no tienen esos accidentes que tenemos a diario aquí. Entonces uno dice, hombre, y sigue ingresando y ve usted que ve ahí en donde llega usted y encuentra unas vías, ¿sí? Bonitas, bien iluminada, entonces uno dice, hombre, pero si vamos a Fortul, mira un Fortul tan bonito, y nosotros en Arauca, ¿qué nos está pasando, cara? ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde yo digo, nosotros los araucanos no podemos seguir desunidos, no podemos seguir generando odios, y eso es lo que quiere hacer Eliana Galeano, transformar Arauca con todos y cada uno, y los que en este momento nos están escuchando, hacerle la invitación, así como hemos denominado que nuestro programa de gobierno lo hemos denominado, el tiempo de Arauca es ahora, no es antes, no es criticando, es haciendo, es avanzando, así es. Al llegar a ganar la alcaldía, Diana, ¿usted llamaría a los demás 12 candidatos a la alcaldía que... para que se reúnan, para que hablen de los proyectos que tienen, como hacen en otras grandes ciudades, ¿no? Porque hay personas que toman lo bueno de los otros candidatos y dicen, vamos a trabajar por Arauca. Yo creo que son los primeros que hay que llamar, porque son los que a diario han venido caminando y conocen todas y cada una de las necesidades para construir, ¿sí?, un plan de desarrollo donde lo involucre a todos. Aquí no podemos seguir administrando en un partido, en un color, en un odio. Los invitaría a todos. ¿Y cómo vamos a construir nuestro plan de desarrollo? Con la mujer cabeza de familia, madre lactante, gestante, adulto mayor. Aquí hay una cantidad de colectivo, de jóvenes que están jugando un papel importantísimo. Claro, Carlos, son los primeros que llamaría para que ayuden a construir el plan de desarrollo que en este momento estamos soñando todos. Y un alcalde no gerencia y un gobernador no gerencia solamente para un partido, gerencia para todo un gobernador, para todo el departamento, sin color político, ni raza, ni sexo. Y también un alcalde lo llamaría y nos sentaríamos a construir realmente la Arauca que soñamos, la Arauca que queremos. ¿Y para qué? Para que tengamos un Arauca mejor, y es con todos, no con uno solo, no con un partido, no con envidia. Eso lo haría yo. Y también el papel importante, porque si lo he hecho desde lo privado, es llamar al relevo generacional, a esta juventud que en este momento está jugando un papel importantísimo, Carlos. En una administración ustedes siempre ven que entonces en el gabinete del departamento y del municipio siempre rotan los mismos. Siempre están rotando los mismos. Hombre, eso sí le garantizo. Aquí vamos a administrar, ¿sí?, y a gerenciar Arauca con los profesionales araucanos. Aquí hay un talento importantísimo. Ojalá existiera un directorio donde pudiéramos encontrarlo, pero sí lo tenemos. Entonces decirle a los profesionales araucanos, y en este momento también, mire, hay una cantidad de profesionales que se me han acercado y me dicen, Eliana, tenga en cuenta esto, Eliana, tenga en cuenta esto, y en esa medida vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer como se hace en una empresa privada, mediante procesos, garantizándole también, sí, porque uno dice muchas veces, venga, se hizo una obra y se demoró tanto, pero hay que garantizarle también, ¿sí?, si hay una buena planeación, va a haber una buena ejecución y en esa medida vamos a cambiar. Para finalizar, ya no son las 8:02, tengo que hacerle esta pregunta sobre el tema de que muchos hablan, muchos dicen que Diana podría quedar inhabilitada por algo, un proceso fiscal que lleva la Contraloría por el tema de la caja de compensación. ¿Puede estar tranquila, Arauca, Diana, que usted no va a estar inhabilitada? Y usted, siendo electa, usted va a terminar sus 4 años de como alcaldesa. Carlos, yo soy una mujer responsable. Yo no renuncié después de 16 años y 4 meses si estuviera inhabilitada. Sí, la caja en este momento tiene una intervención parcial,
Sí, pero es una intervención administrativa. Muestra de eso el director que yo dejé, porque yo lo nombré, pues es el director actual. ¿De qué nace esa intervención? De una auditoría, de unos procesos administrativos internos, y que si ustedes ven los 4 o 5 puntos de la intervención, son netamente administrativos. ¿Qué hizo la superintendencia? Vamos a intervenirla parcialmente, y lo único que hizo fue apartar el consejo directivo, porque en este momento el que es director era el financiero de la caja y es el mismo director que quedó. Darle un parte de tranquilidad, de confianza, y que lo pueden hacer todos los que nos están mirando en este momento, escuchando. Yo tengo los pasisalvos de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía, y no estoy inhabilitada, no he sido sancionada. He ahí por qué lo hago, porque quiero que Arauca cambie y no quiero que las personas que están inhabilitadas sigan proponiendo su nombre para ser gobernador y alcalde y estemos en esta ingobernabilidad como lo hemos tenido en el departamento de Arauca. Son las 8:03 de la mañana, hemos llegado al final de nuestra agenda informativa y también nuestra sesión La Clave Política. Diana, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos en el transcurso de la campaña volver a tener acá para hablar otros temas de interés de Arauca, como el deporte, la recreación. Hay muchos temas que aún faltan que podamos por tocar en este espacio, debido a que el tiempo es corto, pero más adelante en el transcurso de la campaña la volveremos a tener aquí en nuestra mesa de trabajo, Diana. Muchas gracias, Carlos, Leo, y a todos los simpatizantes y seguidores de La Lupa. Así será. Vamos a estar hablando de educación, de seguridad, de empleo, y esperar la invitación, invitar a los araucanos a que trabajemos en equipo, y a los compañeros, a los colegas que están en este momento, que no atropellemos a nadie, pero que también le digamos la verdad de lo que necesita nuestra Arauca. Muchas gracias. Son las 8:04. Hemos llegado al final de esta agenda informativa. Finalizamos con Eliana Galeano, candidata a la alcaldía de Arauca por el Partido Liberal Colombiano, coavalada por el Partido de la U y también el Partido Conservador. Los esperamos mañana, muy puntual, 6:00 a.m. para llevarle más información a través de nuestras redes sociales. Feliz día para todos ustedes.